Esto es importante. O sea, yo tengo una pregunta. Si yo... Claro, es que gasta muchísimo maná, tío. ¿Qué cojones? No, 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 no. Vale.
enterrado. Puedo estar aquí, ¿no? Es donde más sentido tendría. Hijo del glenero, un patrón del bosque de deleite, las tierras primeras, vela por todo, su mirada vigilante nos une como a uno solo, nos protege de la calamidad y nos introduce en una nueva era de prosperidad. No sé dónde, pero está aquí dentro, así que... ¿Dónde? Ah, pero si está aquí.
Creo que los he liberado yo sin querer. Vale. Vale, y aquí ya solo queda la misión principal. Intento. Vale. La gloria resurge de las profundidades una vez más. Querida gente, escuchad mi historia. Es verdad, han vuelto. He visto con mis propios ojos las volutas de... en la costa del viento blanco. Más brillantes que nunca. Han vuelto para traer luz gloriosa de las profundidades. Procedentes de la cala. No te inquietes, son nuestros hermanos reptiles. Sus relucientes y escamosos lomos asoman desde el debajo de las aguas, listos para llevarte a las costas más seguras. La suerte debe de estar de nuestro lado. Nuestra guerra terminará. La locura con el elixir remitirá. El agua y la lluvia se aclararán y la tierra dejará de agrietarse. Los buenos augurios están por todas partes. Buenas gentes, prestad atención a esta advertencia. Cala de Picotijera se desmorona y ruge. La guardia imperial del rey Gormander sospecha un colapso inminente. Abstente de visitar la cala o aventurarte por tu cuenta y riesgo. Las operaciones de búsqueda y rescate no podrán realizarse hasta que la guerra amaine. Además, mantente alejado de la costa por la noche. Los informes confirman extrañas vibraciones en el agua, así como luces en movimiento. Sin embargo, el rey Gormander quiere asegurarse personalmente de los avistamientos de una bestia acuática. Siguen siendo infundados. Cuenca de Gallarda, estás a salvo. Una criatura acuática.
No estoy como para hacer esto. A mirar una cosa.